Cita. Hola, pluma. Hola, calota. Hola, Tony. Buenas, bueno, lo primero es, habéis visto las seis radios que he puesto aquí en el vídeo hace un momento, pues es un proyecto que he hecho últimamente. Un amigo mío aquí en Alemania me dijo, mira, ¿qué es lo que hay aquí? Quizá podemos hacerlo un par de semanas juntos para nuestros hijos y tal. Y pues bueno, a ver por dónde empiezo. Esto está muy aquí de chungo, porque nunca he hecho yo ningún tipo de vídeos para meterlo así en YouTube, pero... esto me ha gustado tanto que he pensado que ya que he metido un poco de trabajo ahí dentro, pues no estaría mal que mucha gente de España o de otros países latinoamericanos pudiesen usar esto, que con 4 duros se puede hacer una radio bonita para los niños. ¿Vale? Pues a ver, sin más, el concepto es simplemente una radio que se puede hacer pues cogiendo altavoces de segunda mano que puedas tener por ahí de sobra, o en este caso yo hice tantos que he tenido que comprar algunos. 8 ohmios, o 4 ohmios en este caso es el que mejor funciona. Este casi es demasiado grande, pero bueno, es el que compré para las cajas que tenía antes. En teoría funciona de la siguiente manera. Uno puede coger cualquier caja. Aquí tengo cajas de bambú de IKEA, que voy a ver si puedo hacerlo tan pequeño para que quepa aquí dentro. Y esta es la primera que hice para mi hija mayor. Bueno, puede tener 3 botones o 5. Ella cuando vio que tenía más botones por ahí dijo, yo quiero más, así que le puse otros 2. Y funciona de la siguiente manera. Aquí le he puesto, por ejemplo, un adaptador de esos chinos que venden por un par de euros. Y de esta manera los niños, en vez de cargarla... con un micro USB o USB-C o lo que sea, pues tiene una punta magnética y cuando lo pones aquí da igual, no tiene arriba o abajo, simplemente lo pones y como ves dentro ya se pone a cargar, ¿vale? En este modelo lo tengo configurado para que cuando aprietas el botón verde se encienda. A ver si oímos el mensaje de bienvenida. Hola, Mila. Que se puede personalizar. Hola, Mila, ha dicho. Después funciona de la siguiente manera. Los niños tienen tarjetas, que son RFIDs, que pueden... Esta está blanca, vale, no sé, 10 euros, 20 o 25, algo así, o más, dependiendo de las compres. También hay tarjetas con el chip embebido en este tipo de cosas de plástico. Y lo que haces, pues bueno, al niño le dices, pon las tarjetas aquí encima. Y canta la canción de cumpleaños. O el que quieras, ¿no? Le dejamos aquí cantando para que veáis lo que ocurre. Se puede pausar. Se puede dar más volumen, menos volumen. Pasar a la canción siguiente y la canción de atrás. Y lo bonito de esto es que los niños... yo tengo 2 hijas, una de 4 y una de 2 años. Pueden tener un tipo de cositas así. Esto también es de Amazon, pues no sé, 8 o 9 euros. Y tienen un montón de tarjetas, como podéis ver, pues una de piratas, una de el oso y el tigre, de Peppa Pig, de Berta que va al cole. Mis hijas están mucho con pipi y calzas largas ahora. Entonces, pues bueno, coges uno, por ejemplo, este del pirata, lo pones encima y... A ver. Y otra canción suena. Los niños simplemente tienen que poner tarjeta encima y la canción empieza a cantar. Este tipo de... se basa en un Arduino Nano o algo así. Este chip. Y lo que es un proyecto que estaba en un montón de gente alemana. Es open source y lo hicieron. Y a mí me gustó mucho porque yo hace años que vivo en Alemania, pero me gusta que mis hijas aprendan español.
Y hay un tipo parecido a esta radio, hay aquí en Alemania, que es comercial. Creo que en España algo parecido, de Planeta Agostini o algo así, pero no es tan bonito como el alemán. Y yo quería poner aquí cosas en catalán, español, en lo que fuera, no solo en alemán. Así que este proyecto me gustó mucho y lo que hice es traducir un par de archivos para que los menús que tenía dentro estén también en español. Habéis visto las radios que hay al principio del vídeo, son las que hice para amigos míos y sobrinos y sobrinas, todos en España. Entonces, cuando tienes una tarjeta nueva, la pones encima Acabo de detectar una tarjeta nueva. Por favor, inténtalo de nuevo. Déjala y encima hay hasta que acabe un de menú configurarla. en Usa los español y botones con de los volumen para botones, escoger una bla, carpeta y bla, bla. confirma con el botón de pausa. Mantén presionado el botón de pausa para cancelar. Entonces, ahora si quisiera asignarle una canción a esta tarjeta, podría hacerlo a base de moverme aquí con los botones de una carpeta en otra. Ahora le digo, ¿vale? Y pregunta. Vale. Usa los botones de volumen para escoger el modo de reproducción y confirma con el botón de pausa. Para cancelar, mantén presionado el botón de pausa. Modo historia. Reproduce una pista aleatoria de la carpeta. Modo álbum. Reproduce la carpeta entera. Modo fiesta. Reproduce una carpeta completa a la aleatoria. Bueno, como veis, hay muchos menús ahí dentro, todos en español. No es tanto. Configuración de tarjeta cancelada. Acabo de detectar una tarjeta nueva. Por favor, inténtalo de nuevo. Déjala A encima ver. hasta que acabe de configurarla. Usa los botones de volumen para escoger una carpeta ¿La y dejamos confirma hablar con el ahí? botón de pausa. Mantén Pues presionado el bueno. botón de pausa para cancelar. Sí. Funciona de la siguiente manera. Tenemos el Arduino, como he dicho antes, que es el que hace todo. El que tiene todo el código. Después pongo un link abajo a todas las cosas que hacen falta. También al repositorio de Git, donde está toda esa cosa. En Alemania hay una empresa que te vende todo lo que hace falta para hacer esto, toda la electrónica, de manera de pack. Pero bueno, estas cosas se pueden pedir todas en AliExpress o donde hace falta, por poco dinero. Una de las cosas es, por ejemplo, que es necesaria absolutamente. Sí, ya sé que los dientes mi madre hacer esto no le va a gustar. Esto es, por ejemplo, una de las partes que hace falta, que es imprescindible, ¿no? Que es el lector de tarjetas RFID. Que este tipo es, no sé si es un tipo de clon chino que vale a lo mejor 3 o 4 euros, no sé, algo así. Pues bueno, con este lector de tarjetas, un Arduino Nano y un reproductor de MP3 que tiene esta pinta de aquí, que se llama DF Player Mini, este de aquí. Con estos tres, en teoría, y cablecitos de este tipo, te lo puedes montar tú, en una platina o pegándolo como te dé la gana o de mil maneras. Yo, como no quería que se me quedara muy desastroso, porque estos cables son baratos y funcionan aquí en la mesa bien, pero una cosa que los niños tiran por el suelo, pues acabará teniendo contactos malos y tal. Entonces lo que hice es que entre el tiempo que podía robar en casa, a mi mujer y a mis hijos, a mis hijas, hice un par de platinas en China que cuestan nada y como lo más caro era el envío, yo pensé, pues en vez de hacer 3 o 4 para mí y para mis amigos, hago 20 o 30 y si después las vendo por medio euro, pues bueno, yo no pierdo nada ni gano nada y la gente que las pueda usar, pues puede usarlas en vez de tener todos los cables por ahí como un loco, pues a ver si puedo abrir esto para que veáis qué tipo de. Así. Muchos, muchos cables y no es nada bonito. Eso es como un puesto en marcha, ¿no? Lo bonito de esto es que con las tarjetas que tengo aquí, que no es preciso que las uséis, pero bueno, si queréis, yo lo pongo aquí. Mira, resulta que hice. Aquí hice cuatro en una porque costaban lo mismo, pero en un tamaño de 10x10. Y lo que hacen estas plaquitas es que si yo le sueldo un par de sockets de estos altos, pues puedo montar, a ver si lo veis así bien, puedo montar el Arduino aquí arriba el DF Player Mini aquí abajo. Este cacharrito es opcional, que lo que hace es
como un switch electrónico. Hay gente aquí en Alemania que... bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo, de dónde saca la potencia esta cosa? Yo aquí he cogido un... ¿cómo se llama en español? Un power bank, eso es el USB, y lo he desmontado y lo he puesto ahí. Pero bueno, hay gente que lo pone simplemente entero con los cables normales. Ahora os contaré más sobre esto. Esto simplemente es un circuito electrónico que permite programar un autoapagado. O sea, puedes decirle que con cualquier botón que aprietes se encienda y al cabo de 5 minutos o 10 o 15, lo que tú programes, se apague. Hay gente que pone un switch mecánico para apagarlo y encenderlo y se ahorran esto, que esto cuesta como 4 euros, creo. Pero yo sé que los niños no van a acordarse de apagarlo, entonces he preferido invertir el dinero y que se apague solo. Así que, bueno, pones esta plaquita aquí. He hecho tantas de las radios que ahora ya no me quedan conversores de DC, pero cuando llegue se pone aquí arriba. La parte trasera está el lector de RFID. Entonces, aquí iría el altavoz. Aquí va la salida del power supply, que eso es una chapita como esta. Que esto lo que hace es cargar esta batería y tiene un pequeño BMS integrado. O sea, no deja ni que se sobredescargue ni que se sobrecargue. Esta batería, se puede leer aquí, no es una de litio normal, sino es de litio ferroso, LiFePO, que fabrican en China desde hace muchos, muchos años y son muy seguras. No es como un tipo de polímero de litio que si la dejas al sol y se sobrecalienta puede explotar. Por eso, para un juguete para los niños, no quiero meter ningún power bank de esos normales comerciales que pueden haber en Saturn, en MediaMarkt o donde sea, por 5 o 10 euros. Bueno, pues esta en AliExpress cuesta 3 euros y medio o algo así y es gigante. Con esto no sé si aguanta unos 20 horas o más de reproducción continua. Yo pondré los links de todas las chapitas que estoy usando, ¿vale? O sea que en teoría, con esta, si le ponemos, es micro USB, pero con el adaptador que os he dicho yo de los estos chinos, a ver dónde está, se me ha quedado aquí, pues lo tendrías perfecto para los niños. Se pone así. Y a cargar la batería, se ha dicho. ¿Vale? Entonces, pues esto. Lo dicho. La batería de litio importante, que no es de polímeros de litio ni de litio normal, sino de litio ferroso, o no sé cómo se llama en español. Lo que también se puede... Hacen algunos alemanes, que me parece una buena idea, es en vez de tener la tarjeta micro SD aquí, con todos los MP3 que quieras que tus tarjetas reproduzcan, estas de aquí... Todo lo que, aquí no hay nada, esto simplemente guarda la información de en qué carpeta, qué fichero y de qué manera de reproducción quieres que reproduzca algo, ¿no? Y aquí en la tarjeta están los MP3 y todos los archivos de voz del sistema de menú que habéis oído antes. Este es el menú de los padres y tal, ¿no? Pues bueno, si no queréis tener que abrir la caja para sacar la tarjeta cada vez, hay unos extensores también en China por 2 o 3 euros o uno, no sé, depende de cómo lo encontréis, que lo pones aquí y entonces, bueno, al revés, como siempre, cuando algo se puede poner al revés, ahí está el tío Murphy, y esto lo puedes sacar a la caja. Es tan fino el cable que lo puedes sacar, pues, no sé, tapando la caja así al lado o lo que sea. Bueno, para que veáis, a ver, tarjetas de estas, tengo, no sé, como 40 o más. Otra cosa que se me ha olvidado, en la placa también tengo aquí unos pines para conectar los botones. O sea que en teoría, una vez esté esto acabado, se queda bastante, bastante elegante. Tienes un cable que va al altavoz, un cable que va a la placa de cargador y en esta placa va un cable a la batería y la otra aquí, y ya está. Bueno, uno, un par, claro. Y aquí tienes seis pines para poner los tres botones. En teoría puedo poner dos botones más, pero en este modelo no lo he soldado. Bueno, y así se queda de pequeñito. Y eso que he usado los zócalos esos, pero en teoría hubiera podido soldar las placas directamente a la otra, pero he querido dejarlo así por si tengo algún problema.
Esta es un tipo de caja también, que esos que son de IKEA para poner dentro, no sé, este es para poner cepillos de dientes y esto historias para el cuarto de baño, ¿no? Y así se queda de bonito una vez tengas la otra caja puesta. ¿Vale? Aquí pondré las tarjetas arriba. Aquí arriba y ya está. Los niños con los tres botones pueden hacer lo que les dé la gana. Este es pausa, play, más volumen, menos volumen y si lo mantienes apretado 2 segundos, la canción siguiente y la canción anterior. Ahora lo que me queda es ponerme a soldar otra vez y empotrar esto aquí arriba para que las tarjetas, una vez pongas la tarjeta encima, a través de la madera, sin problemas, es capaz de ser leída por la placa esta. ¿Vale? Bueno, en cuanto me llegue el conversor DC-DC que me falta aquí, os pongo una foto también de cómo terminan acabadas. Pero creo que tengo alguna por ahí por internet, por el móvil que voy a poner. Vale, pues espero que os haya gustado y si hay mucho interés, después ya podría hacer otro vídeo acerca del software que hay dentro. Pero bueno, eso es lo de menos. Eso es fácil de flashear. Yo lo hago con un Mac, pero se puede hacer con Windows y con Linux también. Vale, espero que os haya gustado y bueno, voy a hacer ahora un close-up de la placa para que veáis qué es lo que hay de más cerca. Aquí le he puesto una, a ver si se ve así, un poquito de cola térmica para pegar esta placa con la de abajo, para que no solo tenga los puntos de soldadura de aquí, que como se ve no son los mejores, no esté solo fijada desde este punto, sino también tiene aquí otro punto de aguante. Pues bueno, esto es en sí, ¿vale?